el repaso a la actualidad en este 18 de junio y hablamos con Irene Mira, nuestra compañera de Madrid24horas.com. ¿Qué tal, Irene? Buenos días, Fran. Bueno, pues vamos a comenzar con agentes de la Guardia Civil de Colmenar Viejo que han logrado detener a 3 personas implicadas en una veintena de hurtos al descuido en sucursales bancarias de Colmenar Viejo y Torrelodones. Efectivamente, en octubre de 2022 se recibió la primera denuncia. Un varón de 84 años de edad puso de manifiesto que le habían sacado 900 euros de su cuenta bancaria. Pasadas las 10 de la mañana, cuando se disponía a extraer dinero de una sucursal bancaria y tras haber introducido su número PIN, se le aproximó una joven que tras distraerlo logró retirar el dinero. Bueno, vamos a averiguar cómo funcionaba esta banda, cuál era el modus operandi, exactamente cuál era, Irene. El estudio pormenorizado que han realizado los agentes de todos los casos les ha permitido conocer a la perfección el método de actuación de este grupo. Los autores materiales son jóvenes que ocultaban sus rostros con mascarillas y en el caso de las mujeres llevaban el pelo recogido y tapan sus facciones con gorras, las mismas que las situaban en las inmediaciones del cajero y así estudiaban y seleccionaban a sus víctimas. Cuando la persona elegida se disponía a entrar y utilizar el cajero, esperaban a que haya introducido el código PIN. Se acercaban a ellos alegando que el cajero se había quedado con su tarjeta. Tapaban el dispensador de los billetes con algún folleto de propaganda y aprovechaban el momento de confusión para teclear la cifra, coger el dinero y marcharse del lugar. Los agentes han comprobado además que en las inmediaciones se encontraba un vehículo, que era el que utilizaban para huir de la localidad. Bueno, pues tengan cuidado en el caso de que acudan a un cajero automático y, sobre todo, extremen las precauciones a la hora de sacar dinero. Vamos ahora a Alcobenda, ya que ya es oficialmente este municipio Ciudad Europea del Deporte 2025. Según un comunicado del Ayuntamiento de Alcobendas, el presidente de ACES Europa, que es la Asociación de Ciudades Europeas del Deporte, Gianfrancesco Lupatelli, ha comunicado a la alcaldesa Rocío García Alcántara que la ciudad ha conseguido dicho título. Alcobendas es la única ciudad que se ha postulado 2 veces para recibir este título, que se otorga a ciudades entre 25.000 y 500.000 habitantes. El título se consigue tras evaluar las políticas que se aplican en materia deportiva y la implicación de la ciudadanía en la práctica también deportiva. Pasamos ahora a Tres Cantos, ya que el alcalde tricantino Jesús Moreno hacía ayer balance de su gestión en el primer año de la legislatura y señalaba que ya están en marcha el 80% de las acciones de su programa electoral. También se han iniciado 50 proyectos estratégicos que hará que Tres Cantos sea un referente internacional. Son dos de los principales mensajes que el alcalde ha lanzado en el balance del primer año del gobierno de la presidencia de la legislatura. Las primeras palabras de Moreno en Onda Cero Madrid Norte han sido para agradecer a sus ediles el trabajo realizado durante estos 12 meses, algunos de ellos como Javier Juárez, que es su mano derecha desde hace tiempo, mientras que otros nuevos en la gestión municipal. Ha sido un año donde nuestro reto principal es seguir trabajando para mejorar la vida de los vecinos, que cuando llegue el 2027 digan, oye, hoy estamos mejor que hace 4 años, hemos mejorado las instalaciones, hemos mejorado los servicios, hemos mejorado la gestión, y qué mejor forma que saber escuchar a los vecinos. Y eso es nuestra principal misión, escuchar a los vecinos, hacer nuestro programa electoral con el que nos presentamos y fue, como bien has dicho, muy valorado por parte de los tricantinos, y ese es nuestro trabajo, escuchar, hacer y sobre todo conseguir ese reto de seguir que Tres Cantos siga siendo una ciudad humana, pensada para las personas, una ciudad inteligente, una ciudad sostenible, una ciudad que limpia, cuidada. Por otro lado, el regidor alude a haber dado el primer paso para que se haga realidad el 10º colegio público o el 3er centro de salud del municipio, del citado colegio, que es una reivindicación en la ciudad desde hace más de 10 años. Ha señalado que ya se ha cedido la parcela municipal a la comunidad y ahora está en fase de redacción del proyecto. Sobre el 3er centro de salud, estaría ubicado en el Paraninfo, aunque ha asegurado que ahora mismo los 2 centros de salud actuales están dentro del ratio de usuarios profesionales sanitarios. Y siguiendo con Tres Cantos, el alcalde tricantino ha emitido un bando para conmemorar el 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. Tres Cantos se suma a la felicitación por el 10º aniversario de la proclamación de su majestad el rey Felipe VI. El alcalde Jesús Moreno ha emitido un bando municipal en el que la ciudad se viste de gala como muestra de cariño y apoyo a Felipe VI e invita a todos los vecinos a ser parte activa de este reconocimiento que busca resaltar los valores de convivencia y progreso que le otorga la corona. En las fachadas del Ayuntamiento de Tres Cantos y del Centro Cultural Adolfo Suárez lucen desde hoy banderas con el escudo de la Casa Real para mostrar el compromiso de la ciudad con la libertad y la democracia expresada a través de la tolerancia y el respeto a las leyes.
Vamos a cambiar de municipio, nos acercamos ahora a San Sebastián de los Reyes, ya que el Partido Izquierda Independiente ha pedido 2 bibliotecas para barrios de la ciudad que no tienen este tipo de dotación. La Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes ha reclamado la dotación de 2 bibliotecas para los barrios de la Dehesa Vieja y Tempranales de la ciudad. El partido argumenta que el barrio de la Dehesa Vieja está ya asentado y es uno de los más poblados, pero sin embargo, carece de este equipamiento cultural tan básico y necesario como es una biblioteca o un centro sociocultural. Lo mismo ocurre en Tempranales, que si bien sigue creciendo, es un barrio joven, vivo y con la misma carencia. Juan Torres es portavoz del Partido de Izquierda Independiente de Sanse. Son zonas nuevas, pero que están consolidadas y muchas familias tienen hijos pequeños. Creemos que de esta manera se cohesiona socialmente nuestro municipio y también se integra a esas nuevas familias que están viniendo a vivir a San Sebastián de los Reyes en nuestro municipio. Impulsar la cultura e impulsar la educación pública en San Sebastián de los Reyes es una obligación y también una alegría, por supuesto. Entonces esperemos que el resto de los partidos apoyen esta propuesta de Izquierda Independiente. El partido local pide esa dotación para favorecer el acceso universal y gratuito a la cultura. Dicha reclamación viene registrada en una moción de Izquierda Independiente al Pleno Municipal de junio. Seguimos en San Sebastián de los Reyes, ya que el Teatro Adolfo Marsillac ha acogido el homenaje a la policía local con motivo de su patrón, San Juan Bautista. Un evento al que han acudido numerosas autoridades, entre ellas el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel González, el inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas, Jesús Revilla, o el comisario jefe de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes, Jesús Sánchez. La cita ha servido para homenajear a diversos agentes locales, autoridades, entidades y vecinos en general por las actuaciones realizadas en el último año que han servido para salvaguardar la seguridad de toda la ciudad. Un acto solemne en el que se han integrado diferentes distinciones, entre ellas a los policías que llevan varias décadas al servicio de la localidad. Y Guadalés de la Sierra vivió el pasado sábado una jornada deportiva gracias a la Copa de España de Trial. Un campeonato que no se había visto antes en la localidad y donde se dieron cita a los mejores pilotos del planeta. Era la quinta y última prueba puntuable del calendario deportivo. Alba Riviera y Julen Sainz conquistaron el triunfo en la agenda de este circuito nacional 2024. La pugna por la victoria en esta prueba del municipio madrileño y conseguir el mejor puesto en la clasificación general brindaron un espectáculo muy reñido. En élite femenina, Alba Riviera y la piloto local Vera Barón llegaban a la final con un campeonato de 74 puntos. Un mano a mano de máxima competición que finalizó con la victoria de Riera. En categoría élite masculina, todos los pilotos competían muy reñidos. Finalmente, el subcampeón y miembro del club Trial Bike, Guadalix de la Sierra, Borja Conejos, logró 240 puntos, haciéndose con el podio parcial, los mismos puntos que Julen Sainz, que se aseguraba el triunfo en la clasificación general de la Copa de España. Y vamos a terminar con una última información. Hoy en Tres Cantos tiene lugar una charla sobre vacaciones seguras, un acto que tendrá lugar en la sede de la Asociación Vecinal de Tres Cantos, en Plaza de la Constitución, está junto al Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos, a las 7:30 de la tarde. La charla será impartida por uno de los agentes de la policía municipal de Tres Cantos y forma parte del proyecto Vacaciones Seguras, que cada año implanta el Ayuntamiento de Tres Cantos. Su objetivo es mejorar la seguridad en viviendas y comercios del municipio y posibilitar el contacto de los vecinos con la policía local en caso de incidencias y visibilizar el acceso al de la policía en locales y domicilios adscritos al programa en caso de necesidad. Gracias, Irene, por esta información. Hasta la vista. Hasta la vista. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañe, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. El número premiado fue el 79.034. Vamos a repetir este número, 79034. Por otro lado, la serie 28 del mismo número fue agraciada con la paga. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cocibán. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cocibán. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cocibán. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cocibán. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592.